El territorio altoandino y la precordillera norte de Chile abarca desde las comunas de Putre y General Lagos en la región de Arica y Parinacota, pasando por Huara, Camiña, Colchane y Pica en la región de Tarapacá, hasta el sector Alto del Loa en Calama y San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta. Este vasto territorio se extiende entre los 2.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, abarcando dos importantes pisos ecológicos, el altiplano y la precordillera. En estas zonas, las comunidades aymara, quechua y licarantay han desarrollado y sostenido un sistema agroecológico que integra armoniosamente la vida, la cultura y la naturaleza a lo largo de milenios. Los sistemas productivos se han adaptado a las condiciones áridas y a la escasez de agua, destacando el pastoreo camélido en los fofedales y la producción agrícola sustentable en eras y terrazas de cultivo. Estas actividades no solo proveen alimentos nutritivos, sus productos y artesanías, sino que también son la principal fuente de ingresos y sustento para las comunidades. Es la forma en la que vivieron nuestros ancestros, es rescatar la forma en la que lo hacían y es rescatar los alimentos que nos han alimentado, que nos hicieron fuertes desde niños, porque crecimos a base de chuño, a base de maíz, a base de charqui. Entonces, rescatar esta producción es importante para todos porque es nuestro patrimonio. Es algo que podemos tocar, algo que podemos comer, algo que podemos disfrutar y algo que podemos enseñar más adelante a nuestros hijos. El señar está floreciendo como en diciembre, noviembre más o menos. La recolección y más que nada es manual. Se junta uno por uno y después se escoge. Yo realizo varias preparaciones. Por ser más el tema de dulces, aprendí a hacer el arrope de señar. Se hace con el señar maduro, pero no es necesario que sea dulce. Pero sí para el tema de lo que es el café o para hacer la harina, sí tiene que ser dulce. Y lo importante es que la ganadería se conserve, que hagamos los esfuerzos. Sí se puede sobrevivir y se puede vivir tranquilamente. Teniendo las condiciones uno puede vivir tranquilo. La agrobiodiversidad del sistema es variada y se diferencia según los distintos pisos ecológicos donde se establece, destacando cultivos como la quinoa, el maíz, la papa, el orégano, las habas y los frutales. Junto con la cría de llamas, alpacas con sus diversas razas, ovejas y cabras. También destaca la presencia de árboles nativos como la quinoa, árbol de altura, así como el algarrobo y el chañar, que proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades del territorio. Esta parte nosotros la sacamos y la dejamos a un lado y esta parte de acá igual. Lo que ocupamos para la semilla es la parte del centro, porque ahí está el grano más grande, tiene la mejor variedad para sembrar. Hay varias variedades de papa, está la pitobayaca, está la colorada, la chiquiza, que es la chiquiza, está la ancuancua, está la manzana, está la morada, está la chiquiza negra. Aquí estamos recuperando nuestras semillas ancestrales. Bien. Los conocimientos locales y ancestrales, transmitidos de generación en generación, han sido fundamentales para la conservación de este frágil y valioso agroecosistema, que resalta por su notable capacidad de adaptación a las condiciones climáticas extremas del territorio, a través de la conservación y manejo de bufedales, gestión eficaz del agua y el suelo, el manejo integrado de plagas, entre otros aspectos. Estamos sacando la primera haba. ¿Por qué? Porque si no se saca la primera haba, el peso de la haba hace que la planta se abra. Entonces va a seguir dando para dos cortes más. Ya eso se va a dejar para la semilla. Ya este primer corte es para consumirla. Es bien beneficioso porque las flores te traen las abejas y eso te sirve para también mantener el ecosistema de toda la agricultura. Es súper bueno el manejo de esta, de tener variedad de siembra en un previo. Hoy día se está haciendo la jalanta,
que es un canal de piedras para regar lo que hemos sembrado. Si no hubiera la jalanta, se perdiera más agua porque se filtraría en la tierra. En caso con jalanta, no, pues, está pendiente la sequía y corre el agua más rápido. Para limpiar necesitamos nuestras palas, picotas, y trabajamos así. Sacamos sequías, llevamos para la estancia, si hay agua, pero si no hay agua, es difícil. Aquí en altiplano muchas veces quizás sufrimos de eso. Pues si se hubiera agua, nosotros ampliaríamos todos los objetos. Estas prácticas están profundamente conectadas de manera espiritual con la tierra o Pachamama y en armonía con los ciclos de la naturaleza. Se manifiestan en festividades y tradiciones culturales y ancestrales propias de las comunidades, como la pagua, la chaya y la quilpa, entre otras que han mantenido a lo largo del tiempo. Estas expresiones refuerzan la identidad territorial de su cosmovisión, sustentada en valores de reciprocidad y colaboración, como el Aini y el concepto del buen vivir o Sumac Camaña. Y todo esto es una bendición de nuestro Señor. Amén. Vamos a poner alcohol acá y ahí vamos a ir poniendo las coquitas quemando, recordando a todos los difuntos. Y eso es por tradición, todos los jueves del carnaval se hace una limpia de sequía. Todos los años después que pase la lluvia, hay que reparar, hay que llenar. Los paisajes del territorio alto andino y la precordillera norte son el resultado de generaciones de hombres y mujeres que han cuidado la tierra con respeto y dedicación. Este legado ha moldeado un entorno único, compuesto por bofedales, lagos cristalinos e imponentes volcanes que sostienen una rica agrobiodiversidad y conservan la belleza natural y la integridad del ecosistema andino. Los bofedales es para los animales, para poder tener más la parte de humedad, lo que ellos complementan su alimentación completa. Lo primero que les digo a mis hijos, que no traten de olvidar su tierra. Me gustaría que ellos también sigan luchando por su tierra, de sus padres. Es nuestra madre tierra. Lo que Dios nos creó como ser humano, un hombre y una mujer, nos creó una madre tierra y un padre sol. Esa es la vida. Jayaya, que sean buenas a todos. El territorio alto andino y la precordillera norte de Chile representan un faro de esperanza en toda su dimensión y un recordatorio de que la armonía entre el ser humano y la naturaleza es esencial para la mantención de un agroecosistema único, proporcionando lecciones de vida muy valiosas de sostenibilidad y resiliencia que las comunidades desarrollan para preservar su agrobiodiversidad.